El Hospital del Trauma y sus autoridades declararon código rojo con motivo de las próximas actividades en y hacia Caacupé. Están pidiendo conciencia a la hora de conducir y sobre todo respetar las reglas del tránsito. A medida que nos acercamos a las fiestas de fin de año y a la época de verano, los ingresos en el Hospital del Trauma por accidentes de tránsito aumentaron considerablemente. Esta semana las cifras indican un total de pacientes atendidos en 1947, de los cuales 257 fueron por accidentes de tránsito, 196 en moto con 2 fallecidos. Las agresiones entre personas sumaron 75 casos. El director del hospital, el doctor Agustín Saldívar, sigue lamentando la inconsciencia de las personas, sobre todo porque suben menores como acompañantes. Un bebé de menos de 12 meses está internado a causa de un traumatismo de cráneo. Y sinceramente creo que es demasiado doloroso, sobre todo teniendo en cuenta que la gente aduce pobreza, aduce también falta de vehículo de transporte público, que eso es verdad, ¿verdad? Transporte público a todo tiempo y a toda hora no hay, no podemos negarlo, pero yo por lo menos, si es que tengo que esperar media hora, una hora, el transporte público para irme de un lugar a otro, y aunque tenga moto, yo preferiría esperar y subirme en un vehículo de pasajeros y tener por lo menos la seguridad que mi hijo no va a estar en riesgo de tener un peligro que puede llevar inclusive a la muerte, ¿verdad? O amputaciones de repente. En cuanto a las festividades de Caacupé, este 5 y 6 se activa el código amarillo y el 7 y 8 el código rojo.